Bueno, por aquí acabamos de terminar de cenar hace un ratito y quiero preparar un flan para esta madrugada porque hace varios días que ya no tengo nada en la nevera y por falta de tiempo no he podido hacerlo antes. Así que vamos a hacer uno muy sencillito pero también muy bonito. Voy a empezar poniendo en un cazo más o menos unos 334 mililitros de leche. Y esto lo voy a mezclar con 166 mililitros de nata para cocinar. Si eres nuevo y aún no sabes por qué motivo utilizo nata para cocinar en los postres, es porque a mi parecer le da un aspecto y un sabor mucho más cremoso. Y para ello no veo necesario utilizar el 35% de la otra nata con materia grasa. Y básicamente utilizo 334 mililitros más 166 mililitros de nata para cocinar, que en total son 500 mililitros. Si quieres utilizarlo solamente de leche, puedes hacerlo perfectamente. Y lo mismo si en este caso quieres hacerlo con nata, el flan quieres hacerlo de nata, utilizas 500 ml y te va a salir un flan muy 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 cremoso. Pero como te enseño, yo tengo este paquete de nata, trae 500 ml y entonces yo lo he dividido entre tres porque voy a hacer un flan de tres sabores. En mi caso, para empezar a preparar este postre, voy a estar utilizando un sobre de este flan de chocolate. En mi caso lo he comprado en una carnicería marroquí porque aquí directamente he encontrado los tres sabores. Creo que en algún supermercado lo podéis encontrar, pero no sé deciros en cuál. Y bueno, por aquí estaba leyendo las instrucciones porque hay flanes en los que viene azúcar añadido y otros en los que no. Y aunque lo he leído, he pensado que ponía que ya llevaba azúcar y luego me he dado cuenta de que en el paquete ponía que añadiese dos cucharas o tres de azúcar. Así que bueno, ahora, aunque no me veas echar el azúcar, luego cuando lleve el cazo al fuego le echaré esas dos cucharas que ahora no le estoy echando. Vaciamos el sobre y vamos a remover esto muy bien hasta asegurarnos de que no queden grumos de chocolate. Y una vez que lo tengamos listo, lo llevamos al fuego a temperatura media alta. Vamos a dejar que hierva sin dejar de remover y una vez que hierva, lo mantenemos en el fuego durante 3 o 4 minutos. Como ves también por ahí las tareas no acaban y mi marido me ha pedido que si podía hacer jarira para darle a unas personas, así que he puesto la olla express para hacer una jarira bastante grande y por eso estáis viendo la olla en el fuego también. Que hoy básicamente es el día 14 de Ramadán, pero al final del día. Entonces todavía seguía haciendo cosas y como se me hacía poco llevarle solamente la jarira, le he estado preparando también un par de kilos de semen. De todas formas, si os interesa saber cómo hago tantos eh, para congelar, eh, ya sé que hay un vídeo en el canal, pero si quieres que lo renueve o te interesa ver ese tipo de masas, déjamelo en los comentarios y próximamente lo grabaré. Así que bueno, este día fue de bastantes tareas en casa, pero también tenemos que pensar en los demás, ayudarles y más en este mes de Ramadán. Y ya ahí me he dado cuenta de que en el paquete ponía que añadiese dos o tres cucharas de azúcar, así que se las he añadido porque no sé en qué momento mi cabeza ha leído que ya venía incorporado el azúcar. Así que voy a remover esto y voy a dejar que hierva durante tres o cuatro minutos y directamente lo retiro del fuego. Por aquí tengo unas ocho copitas, cuatro son bastante grandes y otras son más pequeñitas. A la hora de echar el flan, si lo estás haciendo en caliente, te aconsejo que lo hagas sobre una cuchara poco a poco y en forma de hilo, porque el flan al estar tan caliente puede crear un contraste de temperaturas con el vaso y el vaso poder llegar a partirse. Esto lo voy a hacer durante todo el proceso, o sea, en las siguientes capas voy a seguir utilizando la cuchara porque tampoco quiero que haya un contraste de temperaturas entre capa y capa, porque esto también puede hacer que al estar el flan de abajo frío y tú echarle el caliente por encima, se unan las capas y quede algo muy feo. Y sobre todo, si encima las copas son como las cuatro grandes de arriba que tengo, que son muy finas, es súper necesario que pongas la cuchara porque se pueden partir con muchísima facilidad. Así que bueno, nos dejamos de charla y sigo rellenando por aquí. Voy a pasar a rellenarlos más o menos un tercio. En mi caso, te aconsejo de verdad estos flanes porque salen bastante cremosos, me gusta la textura que tienen y no son como otros que parecen muy artificiales. Estos salen genial. Así que de la misma forma voy a rellenar las copitas grandes. Y como quiero hacer todas las capas de flan más o menos seguidas, nada más que termine de rellenar estos vasitos de flan. Los voy a pasar al congelador por unos 10 a 15 minutos. Si tú tienes más tiempo y no te corre prisa prepararlo, puedes dejarlo en la nevera que repose durante media hora, 45 minutos, y ya le podrías echar la siguiente capa. Pero en mi caso, como ya te he comentado, es bastante tarde, estoy bastante cansada y solamente deseo rellenar estas copas, terminar el plan y irme a dormir. Directamente las paso al congelador y voy a estar preparando la siguiente capa. En este tiempo que vamos a tardar en hacer la siguiente capa, ya los otros flanes estarán fríos. Y básicamente voy a estar repitiendo el mismo proceso que en el paso anterior. Voy a poner unos 334 mililitros de leche y 166 mililitros de nata para cocinar. Y no te preocupes si te pasas 10 mililitros arriba o no llegas a los 10 mililitros que te quedas por debajo, que no pasa absolutamente nada. Y en este caso, el siguiente flan que voy a estar utilizando va a ser uno de fresa. Es de la misma marca que en el anterior y lo podéis encontrar en la carnicería marroquí. Y el siguiente que vais a ver también. Los podéis comprar todos juntos y así encontráis los tres sabores. Aquí ya le estoy añadiendo las dos cucharas de azúcar. Directamente le voy a poner el sobre de flan de fresa. Vamos a remover con unas varillas hasta asegurarnos de que no queden grumos y una vez que nos aseguremos de que no quedan grumos lo llevamos al fuego y lo mismo. A temperatura media alta sin dejar de remover vamos a dejar que hierva y una vez que hierva vamos a mantenerlo en el fuego durante 3 a 4 minutos. Pasado este tiempo lo retiramos del fuego y vamos a hacer el mismo proceso. Sobre una cuchara vamos a ir echándolo encima del flan de chocolate. Y aprovecho para decirte que si eres nuevo o nueva por aquí y no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas y le des a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Y ya está. Una vez que hemos terminado de rellenar nuestras copas, las vamos a guardar en el congelador por otros 10 o 15 minutos. Dejamos que esta capa se enfríe y mientras vamos a hacer la tercera y última capa. Vuelvo a poner 334 ml de leche y 166 ml de nata que ya es el resto que queda en el paquete. Que como veis, pues en alguna parte ha caído un poquito más de nata y en mi caso faltaban 10 mililitros que no le he añadido nada más. Le he puesto lo que había. Y una vez que tengo esto listo, voy a echarle dos cucharas de azúcar, como en el paso anterior, y le añado en este caso el sobre de flan de sabor a plátano. Y para mi gusto, la verdad, el sabor de estos flanes es bastante correcto porque no es que tenga un sabor muy fuerte a plátano o a fresa o a chocolate. Es un sabor muy ligero, muy suavecito. El que más puede tener sabor es el de chocolate. Pero el de plátano me ha gustado bastante. Pensaba que iba a saber mucho más a plátano y ha sido un sabor bastante suavecito que de verdad ha combinado muy bien con los, con los otros dos. Bueno, repetimos el mismo proceso que antes. Lo llevamos al fuego, dejamos que hierva durante 3 o 4 minutos y lo retiramos. Ponemos la última capa de nuestro flan y como ves sigo usando la cuchara para que no interfieran una capa con la otra. Y una vez que tengo esto listo ya directamente lo paso a la nevera y voy a dejar que se enfríe completamente hasta la madrugada. En mi caso lo he dejado unas 4 a 5 horas. Si lo quieres consumir más rápido, yo te aconsejo que lo metas durante 10 o 15 minutos en el congelador. Y el resto del tiempo lo saques en la nevera y lo tendrás frío en al menos una hora hora y media. Y bueno, solo mira con qué pinta se quedan estos vasitos tan monos. Y para mi gusto podrían estar perfectamente en una mesa de invitados. Y bueno, chicas, por aquí ya voy a comenzar a hacer el desayuno. No os he podido enseñar cómo han quedado los flanes porque, sinceramente, se me ha olvidado completamente mostrarlo. Así que en el próximo vídeo te dejaré un clip en el que te enseñaré lo cremosos que han quedado. Así que bueno, ahora me voy a centrar en el desayuno. Voy a hacer una torta de avena que ya me has visto preparar en días anteriores, pero básicamente voy a utilizar avena. Como ves, estoy utilizando avena en copos, unos 120 gramos. Y te recomiendo que utilices este tipo de avena en copos para hacer esta torta porque de esta manera te queda un poquito más esponjosa por dentro que si utilizas harina de avena. Y si en tu caso no tienes avena en copos y prefieres utilizar harina de avena, Puedes hacerlo, pero añadiendo en mi consejo una cucharita de levadura química para que crezca un poquito por dentro, para que sea un poquito más esponjoso. Pero bueno, utilizando este tipo de avena en copos no es necesario que utilices levadura química porque automáticamente ya se hace esponjoso en la sartén. Le añado dos huevos y una pizca de sal, lo mezclo nada, un poquito, solamente bato los huevos junto con la avena. Y voy a pasar a echar agua poco a poco en total creo que han sido unos ochenta noventa mililitros. terminamos de mezclarlo muy bien para que todos los ingredientes se integren y directamente vamos a pasar esta mezcla a la sartén lo repartimos muy bien para darle forma redonda y como ves es una masa en la que te tienes que ayudar para darle forma de un tenedor o de algún utensilio que tengas porque en este caso no la he querido hacer tan líquida como otras veces, porque me apetecía que quedase un poquito más crujiente. Si te gusta que quede más blanda, añádele un poquito más de agua y ya está. Una vez que le he dado forma, voy a dejar que esto se cocine a fuego medio alto por unos 7-8 minutos. De mis 11 niveles lo tengo a un 7. Por aquí ya he puesto la tetera también. He echado un poquito de agua y le voy a añadir una cucharita de té verde. Le añado también media cucharita de stevia, aunque tú puedes utilizar tu edulcorante favorito o simplemente azúcar. Voy a dejar que el agua hierva y, una vez que hierva, voy a añadirle un ramillete de hierbabuena. Como ves por aquí ya le doy la vuelta a la torta de avena y ahora le he subido el fuego un poquito más y voy a dejar que se termine de dorar por esta parte. Ahora ya que está hirviendo el agua le he hecho el ramillete de hierba buena y voy a dejar que esto hierva por un minuto, no más. Sacamos la torta de la sartén que ya la tenemos preparada y bien dorada y directamente la paso a un plato. Le voy a poner por encima algo muy básico, una loncha de queso cortada en trozos, que con el propio calor que tiene ahora mismo la torta se va a fundir un poquito. Esto lo puedes rellenar de lo que más te guste. Le queda muy bien el queso con el tomate, el aguacate, atún. Pero en mi caso lo voy a hacer muy básico. Solamente le voy a poner esas lonchitas de queso y el aguacate así como aplastado por encima. Como ya sabes, no puede faltar un poquito de sal y pimienta negra. Y por encima a mis desayunos salados me encanta echarle por encima un mix de semillas. E igual a alguna persona le resulta extraño, pero en este caso me gusta echarle a mi torta de avena un poquito de picante. Por aquí tengo algo de fruta que he cortado y la dejo a un ladito. Y ya voy a servirme el té calentito y a desayunar. Así que en un ratito nos vemos. Y bueno, chicas, por aquí ya voy a empezar a liarme con la comida. Y en este caso voy a empezar cortando una cebolla, laminándola. Porque en este caso quiero hacer un relleno para hacer unos tacos que van a ir al horno. Y para ello también voy a necesitar junto con esta cebolla dos pimientos verdes que voy a laminar. También utilizo medio pimiento rojo, pero tú puedes utilizar las verduras que más te gusten. Y bueno, una vez que tengo cortadas todas estas verduras en un wok voy a echar un poquito de aceite de oliva virgen extra y directamente voy a echar por encima las verduras que acabamos de cortar. Y voy a sofreírlas a fuego medio alto en la sartén, removiéndolas de vez en cuando para que no se me quemen. Y bueno, mientras dejamos que las verduras se sofrían, voy a pasar a cortar en tiras una pechuga de pollo. Y directamente voy a pasar a echarle las especias que voy a empezar echando sal, media cucharita de pimentón dulce, media cucharita de pimentón picante, media de jengibre, media de pimienta negra. Y media de cúrcuma. Y por último voy a ponerle una cuchara de esta salsa de queso que es para dipear con nachos. Esta salsa. Esta salsa la podéis encontrar en cualquier supermercado y le da un toque muy ligero a queso, no sabe muchísimo. Pero si no te gusta esta salsa de queso, puedes añadir otro tipo de salsa que te guste, como la mostaza. Y vamos a mezclar muy bien estas especias para que se integren con la carne, y una vez que lo tengamos, vamos a pasarlo junto con las verduras. Ahora dejamos que esto se vaya cocinando poco a poco hasta que termine de hacerse. Por otro lado, voy a estar preparando unos mini panes rellenos. Y para eso voy a utilizar una pechuga de pollo que he cortado en forma de pinchos y le voy a añadir esta especia que es de hot chili, que esta la compré en acción, pero te vale cualquier pimentón picante o cualquier especia picante que le quieras echar. Le añado un poco más de pimentón picante, pimentón dulce. Le añado también un poco de cúrcuma y un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Mezclamos todo esto muy bien y como siempre te digo, si esto lo dejas con antelación macerando durante una noche, el pollo cogerá muchísimo más sabor de las especias. Pero en mi caso, como ya te he dicho alguna vez, es bastante improvisado las cenas diarias. Así que, bueno, como hace unos días hice unos mini panes eh, y te enseñé la receta, tenía congelados todavía unos cuantos, así que los he querido utilizar para esta cena de emergencia. Y acompañando los tacos que voy a preparar con esto, ya tenemos la cena lista. Y bueno, también para rellenar los mini panes, aparte de llevar carne, lechuga y alguna verdura como tomate y cebolla, voy a ponerle también patatas fritas. Y por supuesto no me olvido de remover de vez en cuando este relleno de los tacos para que no se queme. Ya una vez que tengo listas las patatas, las retiro a un plato que tengo con papel absorbente, pero voy a hacer unas poquitas más porque creo que van a ser pocas para el relleno. Bueno, y para hacer estos mini tacos voy a estar utilizando estas tortillas que son de tamaño bastante pequeño. Y bueno, básicamente voy a hacer algo muy sencillo. Cogemos la tortilla tal cual y vamos a echarle de este relleno que hemos preparado. Directamente, una vez que hemos hecho esto, vamos a pasarlo a una fuente. En mi caso estoy utilizando una rectangular y voy a poner el taco de esta forma. Me apoyo con un vasito para que no se abra demasiado y sigo haciendo lo mismo hasta rellenar todo el molde. He visto muchos vídeos en los que la gente pues recorta con un recortador este taco más pequeñito y queda muy mono estéticamente, pero se desperdicia mucha cantidad de masa. Entonces, esta es una buena forma de aprovechar toda la tortita entera. Y aquí lo que estoy haciendo es remeter un poquito los bordes hacia adentro para que no queden tan sueltos y se cocine bien el queso rallado que le voy a echar por encima ahora mismo. Y bueno, aquí voy a estar utilizando este queso rallado mozzarella. Que en mi caso lo hubiese echado muchísimo más porque a mí el queso me encanta, pero no a todos los que están en mi casa les gusta el queso. Y esto voy a dejar que se hornee durante 10 minutos a 190 grados, solamente por la parte de arriba, para que se dore un poquito. Y por aquí ya tengo la sartén preparada, así que voy a poner los pinchos que he reservado antes para rellenar los mini panecitos. Y los voy a cocinar durante unos minutos en la sartén, que esto no lleva nada de tiempo. En unos 5 minutos, 6 como mucho, están hechos. Aquí voy a estar utilizando seis mini panes que la receta la tienes en mi canal en versión más saludable con harina integral, pero solamente tienes que cambiar la harina integral por harina normal y el proceso es el mismo básicamente a alguno le he puesto picante lo relleno con un poco de lechuga tomate cebolla. Unas patatas fritas y el relleno del pollo. Lo único que llevaba diferente eran los míos y eran dos lonchas de queso. Lo demás, todo igual. Y bueno, por aquí voy a comenzar a hacer una ensalada. Va a ser muy básica porque no me quiero liar mucho con la ensalada. Así que voy a cortar unos trocitos de lechuga muy fina. Le añado un poco de pepino troceado. Un poquito de tomate cortado pequeño. Maíz. Unas pocas aceitunas verdes. Un puñadito nada más. Más o menos una lata de atún. Y por último unos trozos de remolacha cocida cortada en trozos. Y directamente le pongo la sal, el vinagre y el aceite. Y ya ves que con cuatro tonterías que le hemos puesto queda una ensalada súper, súper rica. Y por supuesto te recomiendo que la pruebes porque te va a encantar. Y bueno, por aquí voy a estar haciendo el batido ya. Voy a utilizar un plátano, dos yogures griegos azucarados y le voy a echar unos 100 o 150 mililitros de este sirope de granada granadina vamos a hacer una especie de raiwi muy express ponemos un litro de leche o un litro y medio si te gusta más líquido batimos lo pasamos a una botella de cristal y vamos a guardar en la nevera para que se quede bien frío. Así es como ha quedado nuestra mesa el día 15 de Ramadán. Y esto ha sido todo, chicas. Espero que os haya gustado. No olvides suscribirte, dale a la campanita y déjame un like, que esto me ayuda muchísimo. Y nos vemos muy pronto en mi canal. Adiós.